gobierno que le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y las jubiladas y que, sin embargo, le llena las arcas a las entidades financieras y a los bancos. Busquen ustedes el calificativo. Y que lo hace, además, jugando con la salud, jugando con el bienestar, jugando con la calidad de vida de los abuelos y de las abuelas. Y si estamos de acuerdo en que es inadmisible que esto se haga, pues entonces aprueben la moción. Si realmente consideran que el diálogo, el consenso y el ponernos de acuerdo en una cuestión tan fundamental es necesario, hagan lo que pedimos en esta moción. Retírenla, dialoguemos, porque lo que nadie va a negar es que es necesario estudiar, analizar y mirar con perspectiva hacia las cuentas que sustentan las pensiones de los españoles y de las españolas. Las españolas que, desde luego, son las más afectadas, como siempre. Primero, porque las mujeres se incorporaron al mundo de trabajo en nuestro país bastante tarde y muchas, cuando lo hicieron, tampoco fueron dadas de alta. Por lo tanto, han tenido siempre un déficit incluso mayor que el de los varones, que se corrigió también en la época de los gobiernos socialistas, pero que ahora, con esta reforma, vuelve a quebrarse esa línea de mejora y de corrección de desigualdades. Yo no sé si a ustedes les parecerá mucho o poco, pero cuando hablamos de que las pensiones solo se revaloricen el 0,25%, estamos hablando de que los pensionistas van a perder 195 euros de su pensión en 10 años. Yo no sé a usted lo que le parece. A los que yo tengo en el entorno y han hecho sus cuentas, porque ellos saben hacer sus cuentas mejor que nadie, no le tiene que hacer la cuenta a nadie, a esos les parece muchísimo. Y a sus familias también. Y sobre todo cuando es una medida, desde luego, injusta, pero es que además es innecesaria. Porque realmente hay dinero en las arcas que sustentan el pago de estas pensiones. Hay un excedente de más de 115 millones de euros, por lo tanto están llenas. 2 años ha habido déficit en los ingresos, 2 años, pero son coyunturales, porque el problema es que no hay empleo y por lo tanto lo que han bajado son las cotizaciones. Yo quisiera creerme que realmente a ustedes les preocupa la familia y les preocupan los mayores de esa familia, pero con las medidas que van tomando no puedo tener ni un solo argumento para creérmelo. Les digo que si hay dinero en las arcas, les digo que si el déficit que se ha producido en los últimos años es un déficit que perfectamente se puede jugar con el superávit que existe en ese fondo, no sé por qué tienen que tomar esta medida. Yo no sé tampoco si los de mi quinta vamos a llegar a cobrar una pensión, por lo tanto, no estamos con esto defendiendo nada nuestro, porque si la pensión la vamos a cobrar, como ya están indicando los señores de la COE, a los 70 años y después de 37 años y medio cotizados, creo que muchos de nosotros no vamos a llegar, entre otras cosas, porque con esta rebaja en el sistema sanitario y la prevención de la salud, tampoco muchos llegaremos por simple causa de enfermedad. Gracias, señor López Moreno. Señor Mata García. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que en definitiva debe ponerse de manifiesto y debe de conocerse por parte de la ciudad.